Yo desde los 5 años comencé a hacer los carros, pero no lo hacía con balsa, lo hacía con los chopos de plátano. Le mochaba los colinos a los gajos de plátano y ahí hacía. Ya a medida de que fui creciendo, quise hacerlos como que más, que me duraran, porque el plátano se podría. Entonces comencé con las conchas de, las hojas de los cocos que caen. Hacía retricos con clavo. Después de ahí ya llegué como a los 15 años y fui buscando un tipo de madera que conseguí el balso. Y ya a medida con el balso ya fui desarrollando y ya hacía piecitas, hacía las llantas, hacía los baldes, hacía el carro, los helicópteros. Y ya ahí fui ya elaborando hasta que ya conseguí hacerlos así lindos. O sea, usted me dice que empezó con las cáscaras y todo esto y después pasó a la madera, pero ¿a quién le aprendió? O sea, ¿a quién le enseñó? ¿Cómo fue desarrollando esa habilidad? Ese mundo como que nací con él, porque desde pequeño le decía a mi mamá, a mi papá que me compraran muchos juguetes para jugar. Después yo me compraba y cada vez que iba a Magre tenía que traer más de 5 carritos. No me colocaba guapo. Y después se colocaron que no me querían comprar porque después los desarmaba todos para ver qué traía por dentro y así. Y entonces así fue la mente como que este carro lo hago yo. Entonces la primera que hice de madera de balso fue una retroexcavadora. Que me compraron una, la desarmé, le vi las partes. Entonces pensé, esta la voy a hacer. Y sí, la hice, me quedó maluquita, pero sí, la logré hacer. Así que ese fue como un algo de aquí adentro que me nació así. Desde que nací como que con ese don que me dio Dios. Aprendió a hacer la retroexcavadora y después, ¿qué fue evolucionando? O sea, ¿la curiosidad creció? Quise hacer helicóptero, carro. Como yo hice la retroexcavadora, dije, yo soy capaz de hacer otras cosas. Entonces, lo segundo fue una volqueta, porque ya tenía la retro y quería como que jarría tierrita para jugar por ahí en el suelo. Entonces hice la volqueta. Después fui intentando hacer una aplanadora. Después la hice y ya fui. Primero empecé haciendo como que cosas de maquinaria así. Después fue que quise elaborar camión, helicóptero, bus, moto y así. ¿Qué insumos tiene? ¿Cuáles son sus herramientas de trabajo? Para yo hacer un helicóptero, busco la madera que es el balso. Busco un balso que no esté tan grueso como el grueso de la mano para hacerle la parte de las hélices. Ya lo mocho por la mitad. Cojo uno como de este grueso y de ahí lo mocho por la mitad y ya salen las dos hélices. Y para lo que es este chasis, busco uno más grueso. Obvio, tengo que tener una foto para verlo, cómo van las esquinitas y los lados. Así que por medio del celular, estoy viendo el celular y voy haciendo. Después voy cogiendo, comiendo el balso grueso. Le hago la horma y después que hago la horma, lo lijo y ya ahí le empiezo a hacer las partecitas que son los alerones, las hélices, los motores, las puertas. Vean, los siento entre los asientos y después los armo. Y así los termino. ¿Los ensambla? Epa. Ok. ¿Qué herramientas tiene usted? Me imagino que debe tener todas las herramientas para trabajar. ¿Cómo son sus herramientas de trabajo? Hábleme un poquito de eso. Mis herramientas de trabajo, por ahora no tengo las que son buenas para esto. Lo que utilizo es el machete, el serrucho, un cincel, un cuchillo y una turbina que hay un amigo me ayudó a hacer una turbina. Colocándole una broca para hacer hueco. Esas son mis herramientas para trabajar. ¿Con qué los pinta? He estado mirando para comprar ¿cómo es que se llama? Una pistola de pintar, un comprensor. He estado averiguando para ver si lo puedo comprar para pintarlo más bonito, porque aquí donde está, esto medio es pintado con pincel, así que con el pincel, el agua hace que el pincel se derrita, así que no queda bacano. Entonces con el comprensor ya ahora sí uno los pintaba bonito.
¿cómo hace usted para poder tener, o cómo hizo para tener esas figuras que quiere, el helicóptero y todo eso, cómo ha hecho? Allá abajito hay un internet, allá abajo yo, es lento, pero sí con paciencia uno, descargo la foto de los aviones, de los carros, lo que quiera hacer, y ya ahí hago por medio de esa foto el carro. ¿Qué sueña hacer, digamos, a medida que van descubriendo este talento que usted tiene? ¿Qué le gustaría hacer? Hábleme un poquito de lo que le gustaría. Por ahora no tengo casi destinado a algo, pero sí me gustaría montar mi propia empresa de artesanía y venderle a casi todo el país si se puede. Para yo elaborar esto, las herramientas que necesito es un juego de fresas, un compresor, un motor tour. ¿Cuáles son los pasos que usa para hacer de pronto un carro? Por ejemplo, hablemos de un carro o de esto. ¿Los pasos que hace, cuáles son? Los pasos, por decir, para hacer un carro tanque, los pasos sería hacerle el chasis. Así que me pongo a darle con el chasis, con el machete, a recortarle las esquinitas y todo eso. Ese sería el primer paso. Después que haga el chasis, voy por el tanque de atrás, que busco un palo grueso, firme, que no se raje. Ya lo bordeo, lo lineo, lo coloco, lo lijo cuando lo termine. Ese sería el paso hoy. Cuando ya tengo esos dos pasos, voy por las llantas. Hago las llantas, las arreglo, las cobo. Después de ahí, voy lo que es armar. Los armo toditos, quedan maluquitos, pero después que los armo, empiezo a hacerle lo que son las tapas, para esconder las llantas, las tapas, los lujitos, todos los lujitos. Y después de ahí ya los termino. ¿Cuánto puede valer ese helicóptero que tiene? Este helicóptero Black Hawk tiene el precio de 100,000 pesos. Yo los hago, depende del grande, porque si hay uno más chiquito, un helicóptero más pequeño, como este grandecito, podría costar ahí unos 50,000 pesos. A medida del grande le pongo el precio. ¿Y los demás carritos, así qué precio pueden tener? De ejemplo, una tractomula, así más o menos, ¿qué precio? Una tractomula que mide 1 metro con 20 centímetros cuesta 300. O un doble troque que tiene 1 metro cuesta 200. Sí, los hago solo. Como un helicóptero de esto, me he hecho casi una semana porque no tengo las herramientas adecuadas. Trabajo con el cincel para hacerle el hueco. Pero después que tuviera las herramientas adecuadas, tardaría por ahí unos 4 días, unos 3 días, porque ya trabajaría más bien. Un día a día me levanto, como, y desde la mañanita, como desde las 6, como me gusta hacer esto, me pongo a picar. Paso todo el día picando, casi hasta las 9 de la noche. Un día salí para una finquita. Ahí tenían pasto, fui un día, moché un balzo grueso, el balzo cayó en el pasto y siempre lo dañó, lo puso maluco, y entonces me regañaron que ese arte mío no servía, que dejara eso, que iba era a dañar la naturaleza porque mochaba los palos. Pero no, yo a mí no me dio lo mismo, yo hágale, yo hago lo que yo quiera, yo hice este helicóptero. Mi papá me dice que siga adelante, que no me rinda. Cuando supe que el video, muchos aquí de mis amigos me decían que ya era famoso. Porque cuando me vinieron a grabar, yo no pensé que ese video iba a ser así viral. Porque ya me han venido grabando y lo han montado y sí, unos cuantos ahí lo veían y sí, bien. El día ese que me vinieron a grabar, me grabaron, montaron el video y ya como a la semana, ya todo el mundo me decía, joda, Felipe, eres famoso, eres famoso. Y yo, normal, hasta que un día un amigo me mostró el video y vi la reproducción y yo dije, vio. Después me llamaron que tenía que bajar al Bagre porque me estaban buscando, pedían mi número y no tenía uno. Entonces así salió mi tía y dio su número y fui allá donde mi tía. Y sí, ya contactaba a la gente, ya gracias a Dios. Y tengo un celular, un Infinity. Sí, es un celular bueno, pero no es tan rápido así de memoria. Porque ya han sido muchas personas que me han llamado.
me ha mandado fotos y entonces el celular no tiene tanto espacio para guardar ese poco de fotos. Entonces sí sería bueno comprar uno nuevo, más capaz de guardar fotos, videos. Acá en la vereda que yo vivo sí tenemos luz, internet, tenemos allá abajo a un site que bajamos a chatear, no es tan rápido, pero sí se puede conectar uno. Acá no hay señal. Para conseguir señal tiene que subir una loma alta para poder llamar. O acá abajito hay una tienda también, que en minutos es a 400 pesos para poder llamar. Sí, para conseguir las herramientas sí me ha tocado un poquito duro. Mi papá me ha ayudado con las que tengo ahora. Sí, me ha ayudado a comprar el serrucho, la cegueta. Pero para conseguir las buenas que sí son para mochar, para trabajar este arte, sí me ha sido difícil conseguirla, así que estoy mirando a ver si la puedo conseguir. Que sigan adelante, que no se rinda, que en la vida hay muchos tropiezos que a veces ofenden a uno, pero no, siempre adelante, nunca rendirse y hacerle. Si te gustó esta historia y quieres ver más historias así, no olvides suscribirte y seguirme en mis otras redes sociales.